Juan Carlos Ortega Morillo y su movimiento 4 de Mayo aparecieron a las afueras del edificio de la OEA en Managua, ahora acusándola de enemiga de la democracia, inepta y enemiga del poder popular y los proyectos sociales. La OEA es enemiga de la democracia. Esperamos llegue el día en que la OEA desaparezca y esperamos vuelva a brillar con fuerza nuestroamericana y caribeña, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeña, CELAC. A la OEA, a este Ministerio de Colonia, al servicio del yanqui invasor, le decimos basta ya. Con la soberanía y dignidad de nuestros pueblos no se juega. Como bien sentenció el comandante Fidel Castro en abril del año 2009, la OEA tiene una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a los pueblos de América Latina. Y hoy también hacemos nuestras las palabras del comandante Daniel, pronunciadas la noche de ayer, jueves 14 de noviembre. Hemos apostado a la vía electoral. Pero lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho y la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. Darío Noticias.